del 15º Campeonato Nacional del Guaylas 1994, que organiza el Centro Peruano de Estudios Folclóricos, que dirige el doctor Darío Chávez de Paz. Ganó flamante de Juan Rayo de Ronald Castro Flores. Maestros, adelante. Thank you.
puntos. Jurado número 2, 19 puntos. Jurado final, 39 puntos. 10 puntos. Jurado número 2, 19 puntos. Total general, 38 puntos. Conjunto Unión Cultural Pupuña. Jurado número 1, 20 puntos. Jurado número 2, 20 puntos. Total final, 40 puntos. Clasificado en el grupo de Unión Cultural Pupuña. De embajadas frente al ganador del grupo B de embajadas. Quiere decir esto, primero en el escenario, Alianza Pucará frente a Unión Progreso Santiago León de Chocorba. Thank you.
del 15º Campeonato Nacional Guairas 1994, etapa semifinal. De acuerdo a los miembros del jurado calificador, conjunto Alianza Pucarán, jurado número 1, 20 puntos. Jurado número 2, 19 puntos. Total general, 39 puntos. Conjunto Unión Progreso Chocos Bajo, jurado número 1, 20 puntos. Jurado número 2, 20 puntos. Total final, 40 puntos. Finalista, Unión Progreso Chocos Bajo. Thank you.
el ganador del grupo B, conjunto residente en Lima, Mensajeros de Parcahuara, distrito de Chacapampa, con la orquesta Inconfundibles de Ayacucho. Thank you.
fantasías de mensajero de Parcahuara a la mano izquierda. Enarbolando nuestras costumbres ancestrales de tierra adentro, particularmente de la región Andrés Avelino Casas. Vamos a declarar al campeón nacional y subcampeón nacional 1924 del 15º Campeonato Nacional del Guaylas 1994. Con la aprobación de los miembros del jurado calificador, campeón versión Guaylas Antiguo 1994 de la zona altina, el conjunto Jala Calchay de Huacha. Thank you.
Cultural Concuña. Luego del resultado, sale el clasificado como finalista para enfrentarse a Unión Progreso Santiago León de Chocosmán. Unión Cultural Pumpunya, con el marco de la orquesta Flamantes de Huancayo en competencia.
los dos conjuntos semifinalistas del 15º Campeonato Nacional del Guayas 1994. Conjunto Defensor Florida, jurado número 1, 20 puntos. Jurado número 2, 19 puntos. Total general, 39 puntos. Conjunto Unión Cultural Cumbia, jurado número 1, 20 puntos. Jurado número 2, 20 puntos. Total general, 40 puntos. Finalista con el título de campeón nacional optativo Zona Valle de Mantaro 1994. Se enfrentan Quindas Payay de Huamancaca Chico frente al Rosas Huayta de Huatrapuquio. Primero en la competencia con Águilas de Huancayo, Quindas Payay de Huamancaca Chico. Thank you.
Trapugio. Yeah!
agradecimiento importante, de manera significativa, al maravilloso público. El Centro Peruano de Estudios Folclóricos del Perú los agradece eternamente por su brillante presencia en el 15º Campeonato Nacional del Guaylas 1994. Vamos a dar el resultado final para declarar al campeón nacional. Los jurados calificadores determinan campeón nacional versión Guaylas, zona Valle del Mantaro, Rosas Guaita de Huatrapuzlo. Finalísima del campeonato del Guaylas 1994, propiciada por el Centro Peruano de Estudios Folclóricos del Perú. Sensacional espectáculo de las mil maravillas del glorioso departamento de Junín en el 15º Campeonato Nacional del Guaylas versión 1994. Definen el título, clasificado número 1, Unión Progreso Chongos Bajo. Defiende su título de campeón nacional 1993, frente al clasificado número 2, Unión Cultural Cuncunguía.
Nacional del Guayas 1994. Señor Juan Kingsman, encargado de recoger el resultado final. Gracias. De Unión Cultural Tucumla. A la vez. Con toda la sinceridad del caso, nuestro agradecimiento, reiterando nuestro compromiso importante de seguir realizando eventos de alta jerarquía, el Centro Peruano de Estudios Folclóricos del Perú los agradece eternamente y nos complacemos dar lectura final al campeón nacional 1994. Conjunto Unión Progreso Chocos Bajos.